Jesús Osorio, 22 años, víctima de la violencia. Se negó a entregar el dinero de su trabajo porque obviamente las consecuencias también se podrían ver en la pérdida del mismo, pero no imaginó que esto le quitaría la vida porque delincuentes iban dispuestos a todo. Este es el caso que hoy le vamos a presentar y en el cual también vamos a profundizar en cuanto a información que se ha investigado del mismo. Juan Víctor Castillo le dio seguimiento a este lamentable incidente que sin duda destacó y acaparó titulares. Juan Víctor, buenas noches, bienvenido. Bienvenido, Juan Víctor. Sandy, Alejandra, televidentes, muy buenas noches. Acá en TN23 lo hemos mostrado de diferentes maneras, cómo delincuentes operan en gasolineras. A principios del año revelamos un video de la manera como los enmascarados atracaron una gasolinera en el departamento de Izabal. La información al momento detallaba una organización criminal. Se cubrieron el rostro con gorros pasamontañas en su momento, pero al parecer este fenómeno no fue atendido de forma y de fondo. Y ya no se trata de organización criminales, sino se trata de personas particulares que no les importa estar debajo de cámaras de seguridad y en menos de 24 horas han realizado 4 atracos a gasolineras en diferentes puntos del país, con saldo trágico, un fallecido. El trabajador de una gasolinera tenía apenas 12 meses de estar laborando, de 22 años, Jesús Isaías Osorio Solano. El sábado de la semana pasada se negó a entregar 8,000 quetzales, producto de la venta de la mañana. El delincuente, que llegó a bordo de un vehículo agrícola, se descendió del automotor y con total tranquilidad pidió 200 quetzales para su automotor, y cuando ya se había finalizado de servir el combustible, optó con un arma de fuego a asaltar a Jesús. Se opuso al atraco, se opuso a entregar el dinero porque sabía perfectamente que si le robaban el efectivo, él tendría que pagar ese dinero, y lamentablemente murió abatido. El maleante abordó el automotor con placas robadas y escapó con total tranquilidad. Hoy, por la mañana, se reportaron otros 2 asaltos de la misma manera. Criminales a bordo de vehículos atracaron en San Francisco del Alto, Totonicapán, a las 9:30 de la mañana, robaron 30,000 quetzales, asustaron con armas de fuego a más de 4 trabajadores. Minutos más tarde se registró el tercer asalto a una gasolinera en el departamento de Santa Rosa, específicamente en kilómetro 65.5. En su momento, las fuerzas de seguridad confirmaron la captura de Brian Armando Colón, de 33 años, mecánico, residente en zona 6 de Misco, y no descartan que podría estar vinculado al atraco trágico el día sábado en la zona 9 capitalina. Juan Víctor, llama la atención en este caso porque normalmente cuando hemos visto los robos en las gasolineras vemos a más de una persona que se dedica a realizar esta situación, pero aquí solamente se puede visualizar, al menos en las imágenes de las cámaras de seguridad, solo a este hombre. ¿Hay más personas implicadas o qué es lo que se sabe hasta el momento? Curiosamente, en los 3 casos que resaltamos, Sandy, es importante tu consulta. En el departamento de Totonicapán, en San Francisco del Alto, cuando se registró el atraco en horas de la mañana, la encargada argumentó que los sujetos llegaron 3 aproximadamente, 2 descendieron con armas de fuego, escopetas y armas cortas, le exigieron dinero. Todo fue captado por la cámara de seguridad, pero curiosamente este dato, Sandy, en el departamento de Santa Rosa, en el kilómetro 65, cuando también atracaron la gasolinera, los delincuentes, 3 también, pero no habían cámaras de seguridad porque no había luz en ese lugar. Según la información de los encargados, los delincuentes robaron 50,000 quetzales, la misma forma de operar. Podría tratarse de un grupo criminal, pero es que ya no les importa nada, Sandy. Lo hacen sin cubrirse el rostro, lo hacen de una manera tan descarada como lo que ocurrió el sábado en la zona 9 de la capital, donde, te reitero, lamentablemente murió un joven, Jesús Isaías Osorio Solano, que una niña de tan solo 4 años queda sin su progenitor, una esposa que exige al momento justicia por la muerte de Jesús, 12 meses trabajando con un salario mínimo y nunca imaginó que la muerte fuera a llegar a su trabajo, Sandy, Alejandra. Qué caso tan lamentable, Juan Víctor. Es una situación lamentable y sobre todo muy preocupante por la reincidencia que se ha tenido durante los últimos días. Tú nos comentabas que el vehículo agrícola, el que transportaba a esta persona, al asesino, las placas son de un vehículo robado. ¿Hay otra investigación que se esté siguiendo en contra de él, Juan Víctor, para dar con el responsable?
Las características físicas son importantes. Los testigos aclararon que podría tratarse de una persona de tez morena, aproximadamente 1,70 de altura. Se presume, según las imágenes de esa empresa, de esa gasolinera en la zona 9, calle Montúfar, Cerro Avenida, la persona llegó sola. Descendió del vehículo, como cualquier cliente de la gasolinera pidió combustible. Cuando finalizó de ser despachado, él descendió del automotor y con armas de fuego le exigió el efectivo a bordo del vehículo y escapó solo. Pero en los dos casos de la mañana ya operaron más de dos personas. Esta situación para las fuerzas de seguridad podría determinarse un grupo criminal que está operando, porque de enero a la fecha se han registrado más de 20 asaltos a gasolineras, departamento de Petén, Izabal, Guatemala, Quetzaltenango y San Marcos. Juan Víctor, ¿qué se sabe acerca de Jesús Osorio y su familia? ¿Qué realizaba él? ¿Ya estaba casado? ¿Tenía hijos? ¿Qué sabemos en cuanto a su vida? Una persona trabajadora, un guatemalteco con muchos sueños, ilusiones. Tenía su deseo de continuar sus estudios en la Universidad de San Carlos, pero según lo que nos confirmaron los familiares, desde el año pasado no encontraba trabajo. Logró por medio de un amigo emplearse en esta gasolinera, 12 meses trabajando. Le había comentado a su esposa, 4 años de casado, que pretendía ya abandonar el trabajo. En noviembre cumplía el año de estar trabajando en la calle Montúfar, y pretendía trabajar en una empresa privada, pero lastimosamente esta circunstancia generó que él perdiera la vida. Dejó una niña de 4 años de edad. Una situación trágica. La mamá, tratamos de platicar con ella, está invadida por el dolor. Solamente detalló que espera que la Policía Nacional Civil, espera que el Ministerio Público den con el responsable de quitarle la vida a Jesús Isaías Osorio Solano, un guatemalteco trabajador. Juan Víctor, ¿hay alguna medida que estén tomando en este caso las gasolineras? ¿Están tomando algún tipo de medida, sobre todo para resguardar y asegurar la vida de sus trabajadores, ya que ellos pues siempre tienen el efectivo a mano y la situación ahora, tras lo que estás presentando, pues es complicada y la inseguridad y la vulnerabilidad de estos trabajadores pues es aún mayor? Generalmente las gasolineras utilizan guardias privados. No se sabe por qué no actuaron al momento de que se generó el asalto. Han ocurrido hechos con características similares. El tema de la zona 10 capitalina, la calzada Roosevelt, cuando un despachador se aferró al vehículo con el propósito que el piloto le pagara el combustible, incluso fue arrastrado. Existían guardias de seguridad en esa gasolinera, pero si las empresas no optan por a reforzar su sistema de seguridad, siempre van a ser blanco para los criminales, que es lo que esperan, el más mínimo detalle, una debilidad para atracar, para hacer daño, para generar lastimosamente hechos vandálicos como lo que vivió la familia de joven Jesús Osorio Solano. Juan Víctor, en cuanto a la investigación, ¿cómo avanza? ¿Hay alguna denuncia que se ha establecido de oficio? ¿Lo está haciendo el Ministerio Público? Porque tenemos pues esta evidencia, que son las imágenes que se pueden observar, pero testigos, pues es algo también que muchas personas piensan serlo, ¿no? Se le consultó al investigador. Sandy detalló que existen ya algunas imágenes en circuito de dónde provino el supuesto delincuente. Se presume de la zona 1 capitalina, utilizó placas robadas, se sabe que probablemente durante la mañana robó alguna placa de un vehículo parqueado en la zona 1, lo instaló en el vehículo agrícola que estamos viendo en pantalla. Fue suficiente para desplazarse, llegar a la gasolinera y sin cubrirse el rostro descendió y generó todo este hecho vandálico. También cuenta las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público, con testimonios y las características físicas. Se está estableciendo a través también de cámaras de seguridad en hechos similares ocurridos en meses pasados, el tema de enero, febrero, marzo, si esta misma persona ha incurrido en casos similares. No se descarta su posible participación. Juan Víctor, gracias por haber estado con nosotros y sobre todo por presentar detalles de este caso. Estaremos pendientes y esperemos pronto se logre la captura del responsable de haber asesinado a este joven de 22 años de edad. Juan Víctor, tenemos algunas imágenes para poder pues ampliar también este caso y quiero que para ir finalizando nos puedas dar un poco de las impresiones, porque sabemos que cuando ocurre un ataque armado y especialmente en lugares como estos, obviamente la zozobra se despierta en los vecinos, en quienes pues utilizan este sector también a diario.
Por supuesto, es indispensable darle consejo a las personas al momento que escuchen disparos, ponerse a salvo, lanzarse al suelo, solicitar la presencia de la Policía Nacional Civil de una manera tan inmediata. Las imágenes que están viendo en pantalla, la escena criminal, el video del día sábado en la calle Montúfar, zona 9 de la capital, el vehículo que estamos viendo en pantalla, según la policía, son imágenes que nos proporcionó las fuerzas de seguridad, la que participó, el automotor que participó en el atraco en carretera El Salvador, hoy por la mañana en kilómetro 65.5, es el vehículo que fue reconocido por los trabajadores que llegó en horas de la mañana. Esta es la persona capturada, el señor Brian Armando Colón, de 33 años, mecánico, residente en zona 6 de Misco. Según los trabajadores, esta persona era la encargada de manejar el vehículo. Dos más descendieron del automotor con armas de fuego, exigieron el dinero y al final se robaron 50 mil quetzales. Durante la persecución, se presume, los dos criminales abandonaron el automotor entre matorrales y la policía solamente confirmó la captura del piloto. Brian Armando Colón, se está estableciendo si las placas de este vehículo rojo pertenecen efectivamente al automotor. Bueno, de esta manera finalizamos, solo para ir aclarando, este caso de las evidencias que hemos visto, ¿es el registrado en? Es de departamento de Santa Rosa, kilómetro 65.5, hoy por la mañana, uno de los dos asaltos que se genera. Gracias, Juan Víctor. Bueno, de esta manera ha llegado el momento de despedir a Juan Víctor Castillo y también de hacer una pausa. Volvemos enseguida. Volvemos.